A ver qué hay aquí. Bueno, nada más aquí dentro, esto afuera. Como puedes ver, es cristal templado. Pero... No sé para qué modelo es, porque pedí varios. Y ahora mismo no sé para qué modelo es. Yo diría que tiene que ser para un iPhone. El iPhone 6, pero no sé seguro. Sí, efectivamente. Este es el cristal. Está durillo. Hostia, parece muy, muy, muy... de muy buena calidad. Sí, efectivamente es para el iPhone. Ya se ve en la forma. Es para el iPhone 6, no el 6 Plus. Sino para el 6. Como veis, viene muy, muy bien envuelto. Con su cajita y todo. Y con las toallitas para limpiar la pantalla antes de ponerlo. Y con su cajita, como veis. Y también esté protegido. Tiene muy buena pinta, la verdad. No me lo esperaba. Pero mira. Genial, la verdad es que este vendedor me ha sorprendido. Muy bien, muy bien, muy, muy, muy bien. Chicos, este cristal templado lo he comprado en AliExpress.com el 20 de marzo. Hoy estamos a 27. Por lo tanto, ha llegado en unos increíbles 7 días. Súper rápido. No sé cómo ha podido ser tan rápido, la verdad, porque es que no me lo esperaba. Pero mira, ha llegado rapidísimo. Y me ha costado 4,74 dólares, digo euros, perdón, 4,74 euros. Dejaré como siempre el link en la descripción porque este vendedor, la verdad es que me ha sorprendido para bien. Y eso, voy a dejar el link del vendedor con toda la información que haga falta. Bueno, como podéis ver, aquí hay dos toallitas. Una que pone wet, húmeda, y otra que pone dry, seca. Pues supongo que la vamos a dar con las dos, ¿no? Vamos a retirar el plastiquito este. Es el protector estándar, pero es de plástico. Con lo cual, a ver si soy capaz de retirarlo ahora. Pues eso, como es de plástico, pues se nos puede rayar. Madre de amor hermoso. Que no tengo uñas y por eso estoy sufriendo bastante ahora. En fin. Bueno, amigos, lo voy a retirar y luego lo... Bueno, listo. Ya está el teléfono y este es el plastiquito que tenía puesto. Como veis, muy fino, no protege mucho. En cambio, el cristal templado, pues... nos asegura una protección bastante más importante. Vamos a darle con el wet, con la toallita húmeda. Vamos a limpiar bien la pantalla. Tiene hasta un poquito de jabón, se nota. Bueno, y ahora ya que estamos, vamos a darle con la dry, con la toallita seca, y vamos a dejar la superficie perfecta.
Bueno, como veis, está impecable. Así que ya podemos proceder a poner lo que es el vidrio templado. Por este lado no tiene nada, por este tiene un protector que mantiene el vidrio limpio. Más o menos irá así. O sea que retiramos la protección. Con mucho cuidado colocamos el vidrio. Ya veis que se coloca casi todo solo. Pero de todas maneras vamos a darle un último repaso con la misma toallita. Creo que ha quedado bastante recto y bastante bien. Este vidrio nos asegura que la pantalla no se raye. Bueno, con un poco de ganas se puede rayar todo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, sí, yo creo que está perfecto. No ha quedado nada de suciedad por debajo. Y se ve bien a contraluz también. Vamos a ver cómo funciona. Sí, ningún problema. Aunque sea un poquito gordito el cristal, la pantalla funciona perfectamente. O sea que buena compra, sin duda. Bueno, nada más, amigos. Espero que vaya bien y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.